Julio César Neffa es licenciado en Economía Política por la Universidad de Buenos Aires y alcanzó su doctorado en Economía del Trabajo en la Universidad de París. Fundador y director del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales del CONICET, con más de 50 años de historia y contribuciones de calidad científica. Además de ser una de las principales referencias en los estudios del trabajo, introdujo al país la teoría francesa de la regulación, una de las perspectivas heterodoxas más estimulantes para el análisis de las economías capitalistas y sus transformaciones en la historia. En este capítulo de Economistas Argentinos, Miradas de un País, hablamos con Julio César Neffa. Entrevista Ignacio Truco. Julio, nosotros comenzamos normalmente las entrevistas repasando la historia académica, su formación. Y quería consultarle por cómo despertó su interés por la economía y por los estudios económicos. Bueno, yo me gradué de perito mercantil en una escuela en Gualeguay y luego me mudé a Buenos Aires para estudiar economía. Me inscribí en la Facultad de Ciencias Económicas, pero sin tener muy claro cuáles eran los temas que más me interesaban. Y básicamente ahí fue mi carrera, fue un poco accidentada por todo lo que pasó en Argentina entre 1958 y 1965, digamos. Y bueno, yo ingresé en la facultad en el 55, que fue un año complicado, porque fue el golpe militar, digamos. Bueno, entonces la vida universitaria fue bastante complicada y yo tenía que trabajar, de modo que tenía que cubrir mis estudios, y por eso trabajé en una imprenta como medio oficial linotipista. En aquella época había linotipos, ahora ya no hay más. Y digamos, después me interesó mucho la filosofía y la sociología, y estuve viviendo 2 años en Uruguay estudiando filosofía y sociología con colegas de lo que en Uruguay se llamaba el Centro de Economía Humana, el Centro Latinoamericano de Economía y Humanismo. Bueno, durante ese tiempo pude tener la posibilidad de participar en actividades, digamos, académicas, donde venían algunos investigadores franceses, sobre todo porque hubo, digamos, un convenio entre Francia y Argentina a la ocasión de que estuvo en Argentina el presidente de Gaulle. Y, digamos, pude conocer ahí a algunos economistas famosos como François Perrou, que había venido dirigiendo una delegación muy grande de economistas. Y ahí, digamos, la embajada de Francia me pidió que colaborara para hacerle tomar contacto con economistas argentinos, y organizamos en Buenos Aires y en Córdoba varias actividades, y es ahí donde, digamos, el conocimiento con esa teoría económica, bueno, François Perrou era la economía del desarrollo y sobre todo la problemática de la industrialización, eran los temas que más me interesaban. Bueno, y digamos, así fue que pude, digamos, obtener una beca y salí de Argentina, digamos, en el año 1965 con mi esposa para estudiar en Francia. ¿Cómo fue esa experiencia en Francia? ¿Cuál era el contexto cultural, académico, científico? Porque era también una Francia convulsionada, ¿no? Sí, bueno, digamos... Bueno, Francia es un país, bueno, muy, muy interesante, muy variado, muy particular, digamos, ¿no? Bueno, cuando nosotros llegamos allá, era todavía el gobierno de Gaulle, y, digamos, yo cursé, por una parte, en el Instituto de Estudios del Desarrollo Económico, el IEDES, de la Universidad de París-Nus, donde también era docente Perrou, y también otros como Gérard Destaing de Bernis, uno de los grandes economistas franceses también. Ahí yo obtuve mi diploma del tercer ciclo, que sería el doctorado. Luego, digamos, pensaba volver a Argentina
y desde el Instituto Torcuato Di Tella habían creado un centro de investigaciones en administración pública y me propusieron que a mi vuelta a Argentina trabajara en ese instituto, pero para eso tenía que hacer estudios en la Escuela Nacional de Administración, la ENA, en Francia. Buah. Y digamos, pero para entrar en la ENA tuve que hacer un curso de un año en ciencias políticas. De modo que de la economía, ciencia política, administración pública, y en ese tiempo preparé mi doctorado en economía del trabajo con un profesor que se llamaba Henri Bartoli, que es un economista del trabajo muy conocido allá. Bueno, durante ese tiempo, bueno, yo conocí muchos colegas con los cuales guardo todavía una relación, bueno, los que quedaron vivos, ¿no? Guardo una relación muy estrecha. Y, digamos, nos tocó, tanto a mi esposa como a mí, vivir los acontecimientos de mayo del año 68, que fue, bueno, una experiencia inolvidable. Nosotros, como estudiantes latinoamericanos, observábamos eso y pensábamos en Argentina y la problemática esta de la revolución social. Bueno, y volvimos a Argentina en el año 1969. Y ingresé entonces a trabajar en el Instituto Torcuato Di Tella, pero el capitalismo entró en crisis en esa época y, digamos, la medida que tomó Nixon de terminar con la convertibilidad de un dólar con el oro hizo que la Fundación Ford, que era la que financiaba al Instituto Di Tella en aquel momento, dejó de financiarlo y ese centro se disolvió. De modo que cuando volví, pues estaba muy contento que ya tenía un trabajo, pero a los pocos meses se disolvió el centro por esa falta de apoyo con la cual se había montado el Instituto Di Tella. Y entonces empecé a trabajar como docente en la Universidad de La Plata y también fue mi ingreso al CONICET. Esa es un poco la trayectoria entre el 65 de alguna manera y el 69. Y a posteriori, digamos, ¿cómo fue orientando su carrera en los años más posteriores, ¿no? Una vez que ya regresó y pasó bueno, se pinchó el Instituto de Itela, ¿cómo fue configurando su carrera académica? Bueno, digamos, en mi carrera académica, bueno, es prolongada, pero tiene una cierta continuidad, digamos, ¿no? Bueno, cuando llegué a Buenos Aires, ingresé entonces, como gané el concurso como profesor titular en la Universidad de La Plata, en la materia política y derecho social, que era una materia para los alumnos de la carrera de administración. Y bueno, mi ingreso al CONICET en esa época. Y bueno, digamos, en la Universidad de La Plata, por suerte, tuve mucho apoyo del rector de aquella, el rector de la universidad y también del decano, y pude ahí crear el Centro de Estudios e Investigaciones Laborales en 1970, 1971, 72, y digamos, ahí llevé a cabo mi tarea docente, era director de un departamento de ciencia administrativa, y también, bueno, como investigador del CONICET, ahí creé entonces el Centro de Estudios e Investigaciones Laborales, que fue una experiencia muy linda, porque, bueno, primero teníamos un margen de libertad académica muy grande y llevé a cabo en ese momento muchas actividades de capacitación sindical. Es decir, bueno, que yo había desarrollado ya antes de ir a Francia. Digamos, con muchos sindicatos argentinos hacíamos cursos de capacitación de aquella época, incluso me tocó a mí organizar los cursos de capacitación de la CGT durante el periodo 63 al 65, de alguna manera, junto con otros compañeros, ¿no? Bueno, y ahí en La Plata propuse la creación de un posgrado. Y para eso, como yo había estado mucho tiempo en vinculación con la OIT cuando estaba viviendo en Europa, tuve el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y constituimos el primer posgrado de América Latina en Ciencias Sociales del Trabajo, que funcionó entre el año
básicamente 71, 72 y, digamos, hasta el año 76. Así que ¿Y en el terminamos. periodo de la dictadura, Julio, cómo fue, digamos, ¿Cuál dictadura? Porque hubo varias. claro, la que viene ahora, digamos, la del 76? Bueno, cuando justamente terminábamos de hacer los últimos cursos de ese posgrado, ocurrió el golpe militar y digamos yo quedé cesante en la universidad y también en el CONICET. Y eso hizo que durante varios meses estuviéramos básicamente recluidos en mi casa porque era una situación terrible, sobre todo La Plata. En el año 76 en La Plata fue una masacre terrible y digamos mis profesores que había tenido en Francia se enteraron de eso y digamos hicieron una carta, digamos donde firmaban personas como de Bernis o Alain Touraine o Marcel David, o personas de primer nivel en Francia, mandaron una carta por medio de la embajada y eso la presentaron al gobierno militar y creo que eso me salvó la vida. Es Claro. decir, que yo mi tarea era siempre académica, pero los temas sobre los cuales trabajaban, digamos, a mucha gente le podían llegar a molestar, sobre todo la problemática de la participación de los trabajadores, que era uno de mis temas preferidos de investigación, y eso hizo que yo pudiera profundizar ese tema en relación con lo que en aquella época eran los agregados laborales de las embajadas. Es decir, que había un agregado laboral en Alemania que nos explicaba los temas de la codecisión y los sindicatos en Alemania. Había un agregado de la embajada norteamericana que contaba, bueno, cómo eran los sindicatos, y también uno de la República de Yugoslavia. Y bueno, el tema ahí de la autogestión, que es uno de mis temas preferidos, acabo de publicar un artículo sobre el tema, hizo que la CGT, donde yo daba los cursos de capacitación para los dirigentes, me nombraron como representante de la CGT en un congreso internacional sobre la autogestión que se llevó a cabo en Yugoslavia, básicamente, y eso, bueno, fue para mí algo que me marcó mucho, digamos, porque pude ver, estuve prácticamente 2 o 3 veces en Yugoslavia, viendo las universidades obreras, conversando con los sindicatos, yendo a las empresas, y eso, bueno, el gobierno militar tomó conocimiento de esas cosas que yo había hecho. Y entonces consideraban que yo era un extremista, y esa es la razón por la cual yo quedé cesante. Julio, ¿y su contacto con la teoría francesa de la regulación? ¿Cuándo se produjo? Bueno, se produjo no en el primer momento, sino durante el exilio, entre el año 77, 78 y el año 84. Bueno, yo, digamos, cuando ocurrió el golpe militar, me ofrecieron de la Universidad de Grenoble que participara en actividades académicas y yo me postulé para ingresar en el CNRS, Centre National de la Recherche Scientifique, que es de donde se copió el CONICET para constituirlo. Bueno, fui aceptado, ingresé como investigador en el CONICET con sede en la Universidad de Grenoble. Grenoble 2, que era la parte de ciencias sociales, donde ahí estaban regulacionistas como de Bernis, básicamente, y ahí en varios de los seminarios en los cuales participé en esa época, en un momento dado, varios regulacionistas fueron ahí a dar clases. Uno de ellos era Robert Boyer y el otro era Benjamin Coriat. Bueno, ahí tomé contacto con ellos. Y a partir de ahí, hasta mi regreso a Argentina, periódicamente iba a los seminarios, a los seminarios que se hacían en París, digamos, en el CEPREMAP, que era el centro de investigación donde estaban todos los regulacionistas, ¿no? De modo que, bueno, es una teoría, me imagino que usted la conoce de alguna manera, bueno, es una teoría heterodoxa. Es decir, que se sitúa. Digamos, si uno hiciera un mapa, la teoría de regulación se sitúa entre Keynes y Marx, de alguna manera.
casi todos los regulacionistas habían seguido en la Escuela Nacional Superior, donde Francia forma a sus profesores. Básicamente, ahí casi todos habían sido alumnos de un filósofo bastante conocido que se llamaba Althusser. Uh-huh. De modo que básicamente todos los economistas que dieron lugar a la regulación tenían una particularidad, es decir, que todos habían estudiado, conocían muy bien el marxismo, conocían muy bien el marxismo, y por otra parte tenían una formación matemática muy buena, eran casi todos ingenieros que habían salido de la Escuela Nacional Politécnica, que es tal vez la universidad para ingeniería más famosa del mundo, y también, entonces, en la Escuela Politécnica, de modo que eran personas que tenían una buena formación académica, pero sobre todo una buena formación matemática, y por lo tanto hacían modelos econométricos para estudiar un poco la realidad, y lo que llegaron fue a hacer una especie de síntesis, digamos, entre Keynes y Marx. Entonces, lo interesante es que las categorías con las cuales trabajan son muy similares a las categorías de los marxistas, pero la determinación y la relación cambió. Es decir que, digamos, parten todos de la idea de que hay un modo de producción. Uh-huh. Que hay modo de producción. Pero mientras que en el marxismo es el desarrollo de las fuerzas productivas lo que influye y determina sobre las relaciones sociales de producción, sí que hay un determinismo económico muy, muy fuerte. Bueno, los regulacionistas plantearon el tema de otra manera, así que había por una parte un régimen de acumulación de capital, bueno, el producto, las exportaciones, digamos, como la lógica de la acumulación de capital, la búsqueda de la tasa de ganancia es lo que determina el régimen de acumulación. Pero lo que dicen los regulacionistas es que eso no determina las relaciones sociales de producción, sino que es determinado. Entonces, hablan del régimen de acumulación y al mismo tiempo del modo de regulación. Es decir, que le dan mucha importancia a las instituciones, es decir, al Estado, porque es el que fija la política económica, a la inserción en la división internacional del trabajo, al tema de las formas de competencia en los mercados, bueno, si son oligopólicos, competitivos, monopólicos, la moneda y el régimen monetario, uh-huh, y también la relación salarial. De modo que lo que dicen los regulacionistas es que estas formas institucionales son las que les señalan un poco el camino y que conducen el régimen de acumulación de capital. De modo que es una visión mucho más flexible y mucho más útil, de alguna manera, porque si uno analiza la evolución de la economía, estas cinco formas institucionales, digamos, son las que determinan el régimen de acumulación. Basta con ver la situación argentina, ¿no? El papel del Estado, el papel de la moneda, el papel de los sindicatos, el tema de los salarios, la inserción de la economía argentina a nivel internacional, la forma monetaria, bueno, todo eso, digamos. En Argentina está claro que la teoría de regulación es muy útil porque eso es lo que explica el régimen de acumulación de capital. Uh-huh. Y en mi opinión, digamos, es muy útil porque este modo de esta teoría económica, si uno utiliza la historia económica, porque, bueno, digamos, para los regulacionistas, no solamente las formas institucionales son importantes, sino también la historia, es decir, la trayectoria económica de un país, ¿qué es lo que lo diferencia de los demás? Dentro del capitalismo hay muchas modalidades, ¿no? Entonces, eso me permite estudiar un poco las crisis. Uno se, digamos, la teoría de regulación anticipó las crisis. Básicamente, la crisis de los años 70, 74, 75, fueron tanto Boyer, que estudió cómo ha cambiado la relación salarial a lo largo de dos siglos en Francia, y luego Aglietta, que digamos, hizo la evolución del capitalismo norteamericano durante el último un siglo, básicamente desde 1860 hasta 1960, y esos dos libros son los libros fundacionales de la teoría de la regulación, de modo que para mí es muy útil porque me permite anticipar las crisis, ¿no?
Claro, y además, Julio, el tema del trabajo deja de ser digamos, un mero mercado, ¿no? Se deja de enfocarse como un mero mercado y empieza a verse en el contexto de no solamente el conflicto de clases propio del marxismo, sino todo el sistema de regulaciones que permite que eso se estabilice, ¿no? Funcione a lo largo del tiempo. Sí, Y creo bueno. que le ha dado a usted muchas herramientas como para profundizar en esa temática. ¿Qué Bueno, sí. puntos ve claves en el abordaje de la cuestión del trabajo en el marco de la teoría de la regulación? Bueno, digamos, de esto, de estas formas institucionales, históricamente los regulacionistas le dieron mucha importancia a la relación salarial, es decir, las normas que regulan el uso de la fuerza de trabajo, la regulación del el modo de vida, el modo de consumo de los trabajadores, pero también le daban mucha importancia entonces al Estado, la forma que adopta el Estado, su relación con la economía, si determina, si es, va. También el tema de la moneda, bueno, eso es Aglietta el que más trabajado ha hecho, y hay otros colegas de él que han hablado un libro interesante que se llama La violencia de la moneda. El tema de la división internacional del trabajo, bueno, es clave porque es lo que configura los grandes grupos económicos. En la historia, si uno mira la economía mundial, bueno, es la forma en que la división internacional del trabajo se configuró y cómo está cambiando en nuestros días, porque después que termina la Segunda Guerra Mundial, estaban los países capitalistas industrializados, liderados por Estados Unidos y la OTAN como fuerza militar, estaba el Pacto de Varsovia, donde estaban la Unión Soviética, digamos Rusia, con todos los países satélites que tenía, y por otro lado estaban los países en vía de desarrollo. Bueno, cuando hoy vemos, bueno, cambió la división internacional del trabajo y, digamos, el papel de Europa es importante, aunque tiene menos margen de autonomía respecto de Estados Unidos, pero implosionó la Unión Soviética, básicamente, y todos los países ahora son capitalistas o quieren ser capitalistas, y lo mismo pasa con Rusia, pero aparece China de alguna manera y durante mucho tiempo la importancia de Japón, de modo que la división internacional del trabajo cambió. Y va a seguir cambiando por justamente, y la regulación da herramientas como para entender la lógica de ese cambio y puede de alguna manera anticipar otro. Bueno, y usted hablaba recién del trabajo. Bueno, el tema del trabajo, digamos, es el tema dentro de la teoría de regulación, aquel al cual yo le he dado más tiempo. Y bueno, he escrito varios libros sobre ese tema. Y digamos, lo importante es que para mí el trabajo, bueno, es un valor que permanece, es decir, que todas las profecías de que iba a terminar el trabajo, bueno, todo fue ya prácticamente, no se cumplió ninguna de esas profecías. Hay más trabajo hoy que hace 20 o 30 años, el trabajo no desapareció ni va a desaparecer, pero se va transformando, el trabajo se va transformando. Bueno, para mí, desde ese punto de vista, yo adhiero a la teoría del valor trabajo, le doy tal vez más importancia a los factores institucionales, a la historia del trabajo, básicamente, pero el trabajo para mí es central y es alrededor del trabajo que yo he llevado a cabo mis investigaciones a lo largo de la historia, ¿no? Es decir, que, bueno, primero, bueno, la historia del movimiento obrero, bueno, para mí es muy importante porque ayuda a entender esa cosa tan compleja, ¿no? Bueno, la política de empleo, el empleo, ¿no? El mercado de trabajo, Sí, que sí. son tal vez los libros que usted ha visto ahí en la EUDEBA, el mercado de trabajo, que hay como 12 teorías del mercado de trabajo, pero en Argentina se enseña una, que es la teoría neoclásica, ¿no? Bueno, ¿cómo los trabajadores al implementar, digamos, el trabajo, al llevar a cabo la actividad, finalmente, bueno, obtienen una recompensa monetaria, el salario, pero también, digamos, el trabajo pone en juego la salud. Entonces, esos temas de la salud de los trabajadores, bueno, a mí me dio mucho interés. Como trabajé un tiempo como experto de la OIT en un programa de mejoramiento de las condiciones de trabajo, yo con otros colegas en Argentina dimos lugar a un enfoque
para estudiar la salud de los trabajadores, que es el de las condiciones y medio ambiente de trabajo. Y bueno, no solamente forjamos ese concepto en Argentina con el apoyo de otros colegas, en un momento dado gente del Ministerio de Trabajo, sino que hicimos muchas investigaciones sobre el tema y eso sirvió mucho. Y en la actualidad, muchos trabajadores que, además de pedir un mejor salario, se ocupan de la salud de los trabajadores, toman en cuenta esa biografía. Pues entonces, el tema de la historia del movimiento obrero, el tema del empleo, del mercado de trabajo, las políticas de empleo, el tema de la salud de los trabajadores, y en la última década, además de la problemática de la participación y de la autogestión, que fueron para mí, son temas que le he dedicado mucho tiempo, está la problemática de los riesgos psicosociales en el trabajo. Es decir, que yo descubrí, el enfoque de la regulación me ayudó, pero también conocí a especialistas en condiciones de trabajo en Francia, como Thomas Coutreau y sobre todo Michel Golac. Esa problemática la introducimos en Argentina y ahora, por todos lados se habla de los riesgos psicosociales en el trabajo. De modo que si hemos podido contribuir, en Argentina al desarrollo de los estudios del trabajo, del empleo, etcétera, mi paso por Francia fue decisivo y he tenido el privilegio de conocer a los número uno de Francia en esa materia. Es decir, en materia de teoría de regulación, soy amigo personal de Guayet y hay una relación muy fuerte. También de Benjamin Coriat, que es el que más avanzó en la teoría del proceso de trabajo. Así que el proceso de trabajo es central, porque ahí, según como sea el proceso de trabajo, es el excedente económico que es lo que permite la acumulación de capital y el régimen de acumulación. Como que, y eso nosotros hemos introducido en Argentina ese tema, el tema del taylorismo, del fordismo, de las nuevas formas de organizar el trabajo. El aporte de Coriat fue muy importante y lo trajimos en Argentina varias veces, estuvo acá cuatro o cinco veces. El otro autor importante es Jacques Freycinet. Jacques Freycinet, que es tal vez el mejor economista del trabajo de Francia, estuvo mucho tiempo en Argentina, es un francés que habla correctamente el castellano y que quiere mucho a nuestro país y nos ha ayudado mucho. Yo he enviado muchos becarios a hacer su doctorado en Francia y es Jacques Freycinet quien se ocupaba de acogerlos y de ayudarles a redactar sus tesis, ¿no? Otro economista muy importante se llama Jérôme Gautier, que es el que dirige el Polo Empleo en Francia, el organismo del sector público donde se estudia la problemática del empleo. Él estuvo también en Argentina muchas veces y edité con él varios libros. Y el último, que quisiera mencionar es Michel Golac, que es el que a pedido del gobierno francés, que tenía el problema de que había muchas enfermedades de tipo psíquico y mental y no le encontraban la vuelta, hizo una investigación muy importante y de ahí surge esta teoría sobre los riesgos psicosociales en el trabajo, que es la que hemos desarrollado en esta última década y con la cual estamos preparando varias publicaciones. De modo que esa sería un poco la trayectoria, donde lo central, obviamente, en mi caso, es el trabajo, ¿no? Julio César, ¿un poco usted cree que actualmente, en estos tiempos que corren, y en la misma medida en que el capitalismo, esta modalidad, del capitalismo internacional de carácter financiero, dominado por las finanzas, empieza a mostrar algunos signos de crisis, después del 2008 al menos, ¿no? Tenemos una idea de que puede haber algunas contradicciones profundas dentro de este modelo. ¿Cree que eso también permite, abre el campo para incorporar nuevas visiones, nuevas perspectivas teóricas y, nuevos paradigmas en el marco de la teoría económica y, por lo tanto, permitir también el ingreso de estos nuevos paradigmas en las carreras? Yo creo que la situación actual, tanto en el mundo como en Argentina,
pone en evidencia que el capitalismo está en crisis. Pero el problema es que la idea de crisis es innata con el capitalismo. Es decir, la lógica misma del capitalismo es que cuando empiezan a caer, cae la productividad y empieza a caer la tasa de ganancia, la lógica misma del capitalismo lleva a un ajuste, que es lo que está pasando en el mundo y está pasando en Argentina. Es decir, que digamos, las contradicciones no son de tal envergadura que ponen en cuestión el modo de producción, sino que básicamente implica un ajuste. Bueno, el ajuste finalmente siempre se hace, digamos, tratando de reducir los salarios, las jubilaciones, el deterioro del el nivel de vida. Bueno, bueno, básicamente Argentina es un caso patente de eso, ¿no? Es decir, es una crisis del capitalismo, pero no se plantea un cambio. Entonces, digamos, lo que se trata es tratar de que el capitalismo funcione. Entonces, bueno, hay una crisis, cae la tasa de ganancia, se cierran empresas, hay desempleo, pobreza, y bueno, en algún momento dado, por algún lugar, empieza a volver a crecer la productividad, empieza a aumentar la tasa de ganancia, y hay otro ciclo. Es decir, que en la historia del capitalismo no es una línea recta, es una línea, es como una espiral, donde cada tanto hay crisis que cambian el capitalismo, pero hasta ahora, bueno, la historia universal es que el socialismo real, bueno, fracasó. La implosión de la Unión Soviética, no quedó ninguno que fuera socialista. Todos ahora están dentro de la Unión Europea, tienen la OTAN dentro de su frontera, y Rusia es un capitalismo de Estado con un gobierno autoritario. No es un país occidental, un país eslavo, bueno, y también en el caso de China, de modo que ahí no vemos una alternativa al capitalismo. Vemos que la paradoja es que el capitalismo quedó como el modo de producción dominante con distintas variantes, es decir, que no hay un solo capitalismo. Eso me parece que hay un libro interesante de Boyer cuando habla de la diversidad de capitalismo, ¿no? Es decir, una cosa es el capitalismo que, bueno, que es el que Argentina mira siempre, que es el anglo-norteamericano, es el capitalismo que se toma como modelo. Pero está el capitalismo en los países europeos, está el capitalismo en Japón, que es de otro tipo, ¿no? Está el capitalismo de los países nórdicos, que son socialdemócratas, o está el capitalismo en Alemania, donde hay una alternancia entre la democracia cristiana y los países y los partidos socialistas, y hay ahí una economía de tipo social, que no es el capitalismo anglo-norteamericano. Bueno, el capitalismo asiático. Bueno, está el capitalismo está el capitalismo de Japón, que bueno, es un capitalismo que ahora está en una situación de crisis desde hace 10 años, que no crece, ¿no? Básicamente. Y después, bueno, el capitalismo, lo que sería en Taiwán, bueno, pero eso es una cosa casi artificial, porque Estados Unidos, que sostuvo a Taiwán como una forma de quitarle poder a China, ¿no? Y pues tenemos el capitalismo en Corea. Vemos que ustedes se dan cuenta que el capitalismo es flexible, en el sentido de que según los países y según la coyuntura, adopta una modalidad diferente. Pero todos, de tanto en tanto, tienen su crisis cíclica, ¿no? De la cual salen con ajustes. Claro. De hecho, no hace mucho, creo que Boyer incluso había hecho esfuerzos para tratar de clasificar, ¿no?, en relación a estas categorías de capitalismo, tipos de capitalismos, socialismos reales o posibles, o asiáticos, y qué es China, ¿no? ¿Cómo caracterizar a China? Bueno, Boyer visita China con mucha frecuencia. En algún momento creo que hasta empezó a estudiar chino, pero conoce, bueno, con mucha frecuencia, y ha escrito mucho y tiene mucho contacto con algunos economistas chinos de alguna manera. Pero es un mundo, bueno, es un mundo totalmente nuevo. Por las categorías que tenemos en Occidente, es difícil entender ese país que, digamos, no es un país democrático, de modo que cuando se habla de que
desarrollo y democracia van juntos. No, 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 Bueno. nunca van juntos, ¿no? Y en el caso de China, bueno, es un partido único, un ejército poderoso, no hay sindicatos, el que quiera hacer una huelga lo liquidan directamente y atraen el capital extranjero a condición de que sea la última tecnología y que produzcan para exportar. Bueno, en este momento China es ya, desde el punto de vista de la exportación, exporta más que Alemania, que era el líder, más que Japón. Y yo pienso que en muy pocos años China es la primera potencia mundial y va a llegar ahí sin tirar un tiro, sin tirar un tiro. Va a ganar por la lógica económica, pero es una acumulación de capital feroz. Las tasas de inversiones son 30% del PIB, 30% la inversión en ciencia y tecnología es de 4 o 5% sobre el PIB de una masa enorme. Y bueno, va a ser la potencia económica y tecnológica del futuro, ya lo es, ya lo es. De modo que, pero ahí no es digamos, no es socialista, el modo Claro. de desarrollo de China no Sí. es socialista ni nada por el estilo, ¿no? De Bueno, modo eso. que a los que son marxistas, todo esto que pasa tendría que ayudarle a pensar de alguna manera a relativizar un poco su visión a la luz de lo que pasa en la historia. Si no, va a ser un, no sé, van a ser van a ser hippie, van a crear una aldea socialista en el interior de Entre Ríos, qué sé yo, no sé cómo. Sí, como el Falansterio de Fourier, ¿no? Ahí de Durandó, acá cerca. Julio César, si hay un capitalismo, ¿hay un capitalismo argentino? ¿Un tipo de capitalismo argentino? Bueno, no, yo no me he propuesto esa discusión, pero es un capitalismo muy particular en Argentina, comparando con el resto de América Latina, porque hay algo que nos diferencia del resto y es nuestra historia. Es decir, lo del el peronismo, de alguna manera, es un hecho particular, irrepetible, de alguna manera que en Argentina tiene vigencia del año 45. Y digamos, tiene vigencia desde el punto de vista político, en el medio sindical, lo que fuera, pero no hay, digamos, un modelo económico, digamos, que cierre, porque como no es propiamente un partido político, sino que es un movimiento de tipo social, todas las orientaciones caben ahí adentro. De modo que puede haber desde los montoneros hasta la cámpora, el partido peronista tradicional, orientaciones de tipo nacionalista, populista y otros de nacionalista más de derecha. Entonces, eso hace que en Argentina, digamos, no se pudo constituir lo que en todos los países capitalistas estuvo en el origen de eso, que fue una burguesía nacional, industrializante. En Argentina no tenemos una burguesía industrial. Básicamente hay una burguesía financiera muy fuerte, una burguesía económica muy fuerte, pero desde el punto de vista de la industria, digamos, las empresas más grandes en Argentina no son argentinas, son transnacionales. Vemos que la lógica de funcionamiento de esas transnacionales es en función de las casas matrices. De modo que ahí el Estado tiene muy poco, prácticamente no tiene poder. Pone barreras por todos lados, pero no logra que haya una burguesía industrial que apoye el crecimiento económico y al mismo tiempo la distribución del ingreso. De modo que, bueno, entonces, son intereses contradictorios que no hay forma de arreglarlo, ¿no? Entonces, eso me parece que es algo que bloquea el crecimiento de la economía argentina. Y tenemos un Estado que, digamos, no sustituye, no logra sustituir al mercado. Entonces, se opone, lo recorta, le pone cepo por un lado, le frena por el otro lado, un freno a la tasa de crecimiento, pero no tiene lugar un nuevo modo de desarrollo. Entonces, lo que domina acá ya desde hace varias décadas es una especie de la coyuntura.
Bueno, y dependemos mucho de una cosecha, digamos, estamos todos dependiendo de las hojas, y en este momento de la discusión esta con el Fondo Monetario, que aguanta, pues todos dicen, bueno, okay, pero ya en abril va a empezar a entrar divisas, bueno, pero todos los años igual, de modo que no hay un modelo, y tampoco hay una reflexión sobre eso, es decir, todos estos países, bueno, los países más industrializados, es un capitalismo, bueno, más sólido, hay una burguesía industrial, hay alguien que, bueno, pero hay también una especie de estudio de tipo de prospectiva. Uh-huh. Es decir, bueno, los gobiernos, hay un ministerio de planificación, lo que fuera, y se pone en marcha un estudio de investigaciones que lleva varios años. Bueno, entonces, la industria, digamos, da autonomía. Es decir, todos los países que tuvieron éxito en el capitalismo son países industrializados. Fue el caso de Estados Unidos, ahora no, pero digamos en las décadas anteriores, Alemania, digamos, bueno, o Japón, en este momento China, bueno, ¿cuál es la fuerza de ellos? Es que son países industriales. Bueno, entonces Argentina no tenemos una burguesía industrial. Es decir, entonces, digamos, ¿cuál es el futuro? Entonces esa es la reflexión que en mi opinión falta. Y ahí, bueno, tendrían que participar economistas y también de otras disciplinas con varias orientaciones, porque es buena la confrontación. Si hay un marxista inteligente, un regulacionista, un neoclásico, un monetarista, bueno, discutiendo sobre Argentina, digamos, de esa discusión puede salir una alternativa. Y una vez que uno ve cuáles son los escenarios, es decir, o vamos a un país primario exportador, o vamos a un país industrial, o un país que le da importancia a los servicios, a la informática, exportar software, qué sé yo. Bueno, pero si esas son alternativas, bueno, ¿cómo construimos, cómo orientamos la economía para lograr ese objetivo? Y ahí se requiere un cierto consenso. Uh-huh. Es decir, no, se requiere un cierto consenso, los tipos de acuerdos sociales o pactos sociales, lo que fuera, en el cual los intereses no desaparecen, son intereses que son contradictorios, pero se encuentra un mínimo común denominador, de alguna manera. Bueno, en el caso de la industria, bueno, más que no la industria, bueno, es con inversión extranjera o inversión nacional. Y bueno, ¿cuál va a ser la política en materia de empleo? ¿Va a haber un esfuerzo en la formación profesional? Y va a haber una distribución del ingreso de manera tal que la demanda de bienes de consumo, de bienes de inversión, impulse la economía. De modo que es una reflexión que falta y que a mí me desespera cada vez que hay una campaña electoral. Nadie habla de esto. Nadie habla de esto. Es algo, es deprimente, ¿no? A veces las peleas son según el logo o según la foto. Vote a tal, pero nunca se dice qué es lo que se vota, ¿no? Entonces, eso es un problema de Argentina y digamos, como está ese debate interno no saldado dentro del peronismo, bueno, digamos, si el peronismo no resuelve sus problemas, no tenemos salida. Julio, y otra cuestión que me parece que es importante es que ninguno de estos procesos de industrialización, al menos en el mundo capitalista, se desarrollaron únicamente de la mano del Estado o únicamente de la mano del sector privado, ¿no? Siempre ha habido alianzas público-privadas y donde el Estado tuvo un rol importante y donde las burguesías nacionales tuvieron un rol importante. En Argentina, usted comentaba recién que hay una debilidad de la burguesía nacional, pero también se puede notar una debilidad del Estado, con un Estado bastante deslegitimado en muchos aspectos, con ciertas incapacidades infraestructurales. ¿Cree que eso también es condición para explicar el atraso relativo de Argentina en relación a su potencial industrial o su potencial económico futuro? Bueno, sí, lo que le diría es que todos los países capitalistas industrializados que tuvieron éxito, bueno, durante un periodo, en crisis, lo que fuera, en todos ellos el Estado jugó un papel clave en el inicio. Uh-huh. En el inicio. Bueno, en Estados Unidos esto fue básicamente, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, todo lo que fue el Plan Marshall, por ejemplo, que
impulsó la economía de los países europeos o incluso de Japón, pero era el Estado. Bueno, en Francia o en todos los países europeos hubo un ministerio de planificación, es decir, que el Estado, con un modelo de país que querían construir, ponía en marcha una política y, bueno, los empresarios se adaptaban y participaban en un sistema de planificación democrática. Es decir, que un organismo de planificación, pero tenía un organismo de consulta, digamos, donde había empresarios, las centrales sindicales, las universidades, lo que fuera, y cada propuesta de ese plan era discutida y era perfeccionada y bueno, después se aplicaba. Pero el Estado siempre jugó un papel importante. En el caso de Japón, fue durante la dominación norteamericana después de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí, bueno, yo estoy estudiando esos temas ahora, básicamente todo lo que fue Toyota y la industria fue el impulso norteamericano para que, bueno, no volviera a suceder lo del régimen, la dictadura de los emperadores ahí, y bueno, fue el Estado. En Francia fue el Ministerio de Planificación, en Bélgica también, en Alemania un consejo como de codeterminación. Es decir que el Estado tiene que jugar un papel importante porque puede moderar las tensiones y al mismo tiempo puede señalar un rumbo y tratar de movilizar las energías de los empresarios y también dándole alguna forma de participación a los asalariados y que haya una especie de pacto, digamos, donde todos ganen. Es decir, bueno, el crecimiento económico, bueno, los patrones van a decir, bueno, pero atención que los salarios no sean altos, bueno, entonces se discute eso, pero que no haya despidos. Por ejemplo, todos los pactos sociales en Europa es eso, bueno, una tasa de crecimiento, aumentos salariales moderados, pero que por lo menos cubran la inflación y vayan en paralelo con la productividad. Y bueno, básicamente eso es un poco la trayectoria de los países capitalistas que hoy día son los países centrales. Hubo siempre una intervención del Estado, en algunos lados más imperativa, según la circunstancia, en otro lado más democrático, pero creando los organismos de planificación, los consejos económicos, sociales, o lo que fuera, que den una idea de una planificación democrática y participativa. Porque si es democrática y participativa, los que participan después se ven comprometidos a actuar según como se decidió. Pero si no participan en la adopción de las políticas, bueno, se van a oponer, básicamente porque si los intereses suyos no están representados. Sí, sí. En Argentina se intentaron muchas veces construir consejos económicos, sociales, y siempre ha sido muy difícil. Piensa que hay una particular conflictividad en el mundo del trabajo o en las relaciones económicas en general en un país como el nuestro. Es decir, ¿hay algo particular, distintivo en esa conflictividad? Bueno, digamos, está cambiando todo eso, ¿no? Pero una cosa interesante es que el movimiento sindical en Argentina mayoritario es directa o indirectamente heredero del peronismo. Y el peronismo nunca se expresó en términos de lucha de clases. Y básicamente la reivindicación más importante de los sindicatos en Argentina es hacia el Estado. Presionan para que el Estado adopte el salario mínimo, que el Estado tal cosa, que el Estado fije. Bueno, básicamente no hay una digamos, de la CGT, digamos, no hay una confrontación con el capitalismo, ¿no? Esa palabra no la van a escuchar. Nunca critican el capitalismo, critican que los empresarios, que el Estado, que esto, que lo otro, pero digamos, por la historia misma del peronismo, eso no se expresa en términos de lucha de clases. Claro. Pero el problema es que, como las contradicciones son tan fuertes, lo que está surgiendo, bueno, por una parte, dada la problemática del desempleo, es que ya desde la época de Menem ha quedado un porcentaje muy importante de la sociedad fuera de la población económicamente activa. Es decir, que con las privatizaciones, bueno, aparecieron los piqueteros, lo que fuera, y ahora, si usted mira los diarios o lo que fuera,
bueno, se da cuenta que los que más conflictos plantean son los movimientos sociales. Y ahí están los movimientos sociales que están más cerca del gobierno y que benefician un poco, obviamente, de esa proximidad, y están los otros que van adoptando postura más bien de izquierda, que en Argentina eso no era tan evidente. Y bueno, tiene una capacidad de movilización que no tienen los sindicatos, pero los problemas existen, la pobreza es alta, el salario real cayó, la inflación es fuerte, lo que fuera, pero los que más reaccionan no son los sindicatos. Bueno, digamos, el problema es que el sindicalismo, bueno, es muy fuerte en Argentina desde el punto de vista de la tasa de sindicalización, pero eso está cayendo por el desempleo y también porque, bueno, la gente, los trabajadores argentinos, digamos que logran de alguna manera mejorar un poco la situación y ya no se consideran como asalariados, sino todos quieren ser de clase media, ¿no? Bueno, y ya cuando la gente se expresa en términos de clase media, bueno, los sindicatos lo miran como ya, no, lo miran como algo ajeno, Sí. algo ajeno. Entonces, pero eso es la trayectoria económica argentina y la trayectoria social argentina. Es un hecho histórico que no se puede dejar de lado. Pero si uno quisiera construir un país diferente, bueno, hay que convocarlo. ¿Y qué hacer con los movimientos sociales? Bueno, entonces ahí, bueno, si no hay una política de crecimiento económico que genere empleo, ¿qué va a vivir esa gente? Solamente de los planes sociales. Pero si hubiera una política de empleo, una política económica que aumentara la inversión, en que se generan nuevas empresas, que tomara más personal, pues la gente preferiría ser asalariado antes que ser beneficiario de un plan social. Pero eso no está. De modo que ese sector va creciendo. No sé si me dan cuenta. Es decir, Sí. yo saco una cuenta, digamos que si tenemos, bueno, la cuenta es, ¿quiénes, bueno, ¿quiénes son los que tienen un contrato por tiempo indeterminado y con garantías de estabilidad dentro de la población económicamente activa? Bueno, no es mucho más de un tercio de Argentina, de la población económicamente activa. Tenemos 10 por lo menos por ciento de desempleo, 12% de subempleo, algo así como 20% de trabajadores cuenta propia, el 35% de los asalariados no está registrado y después están todos los trabajadores precarios. Usted suma todo eso, 2/3 de la población económicamente activa está en una situación de dificultad en materia de empleo. Y eso, usted se da cuenta que debilita a los sindicatos, pero digamos, de esa gente, todos los que están desocupados y que no consiguen empleo y todo eso, bueno, todo eso se canaliza por los movimientos sociales, que obviamente tienen una orientación un poco más a la izquierda de lo que sería el sindicalismo tradicional. Pero es una lógica, eso no, es una lógica porque hay intereses contradictorios, ¿no? Julio César, ya para finalizar, digamos, una breve, quizás es un exceso, pero a dos palabras. ¿Usted es optimista o pesimista en relación a Argentina y América Latina? Bueno, la pregunta, yo por naturaleza soy optimista, si no hubiera dejado de vivir en Argentina, ¿no? El problema es un país con grandes potencialidades, digamos, es un desastre que seamos subdesarrollados, ¿no? Pensando las riquezas naturales, es un país variado, con paisajes que podían dar lugar a una industria del turismo fenomenal, con mano de obra, digamos, educada, comparado con el resto de América Latina, por más que ahora la educación está en crisis, bueno, hay muy poca gente analfabeta en Argentina, pero después está el analfabetismo funcional, ¿no? Porque hay gente que ya no. Bueno, entonces, eso me parece que es una cosa positiva. Tenemos potencialidad desde el punto de vista de los recursos naturales infinitas. Tenemos fuerzas de trabajo que estarían en condiciones de poder ocupar puestos. El problema es la incertidumbre, es decir, que es como lo que estamos viviendo en estos días. Yo soy optimista, pero hay una gran incertidumbre y en algún momento dado el Estado tendría que crear un ministerio de planificación
y, digamos, dar ahí participación a los empresarios, que, digamos, que no sea solamente el Estado, porque el Estado puede tomar decisiones, pero ¿quién las ejecuta después? Si los empresarios no se comprometen en la elaboración de un plan, después no van a actuar. Entonces, con los empresarios, con los sindicatos, con las universidades, formular ese esfuerzo de prospectiva de alguna manera y formular un modelo de desarrollo que incluya a todos, un modelo de desarrollo que incluya a todos y, digamos, y orientar un poco la economía, bueno, obviamente en una solución que sería algo así como una especie de socialismo democrático, una especie de socialdemocracia, que es lo que el peronismo podía perfectamente dar lugar a eso, ¿no? Pero tenemos que cerrar la entrevista. Muchas gracias. La verdad es que hemos podido repasar prácticamente todos los puntos que queríamos tocar con usted y fue una riqueza muy grande y creo que va a ser un muy buen material para la comunidad académica y universitaria y ojalá que para el público en general, porque creo que trasciende largamente los claustros universitarios, ¿no? Bueno, yo les agradezco, digamos, esta oportunidad. Bueno, es un poco desordenado mi presentación porque, bueno, es una entrevista, digamos, de este tipo. Pero, bueno, me parece importante que la Universidad de Entre Ríos pueda seguir haciendo esta tarea y permitir que haya muchas opiniones, muchos puntos de vista. Es decir, yo soy pluralista, es decir que no, digamos, no hay una sola teoría que tenga la verdad y todas las otras están equivocadas, pero requiere eso un ámbito de reflexión y de intercambio que no hay en Argentina. Uh-huh. Es decir, la gente funciona en guetos, todos los marxistas por un lado, los neoclásicos por otro, los regulacionistas somos pocos, pero entonces eso es no hay intercambio, y cuando se hacen congresos o lo que fuera, es unidireccional. Hay un pensamiento único, según quien lo organiza. Si el Congreso lo organiza el SEMA, ya sabe lo que va a pasar. Si lo organiza la Fundación Mediterránea, ya sabe lo que va a pasar. Así que esa falta de diálogo empobrece, porque cuando hay diálogo y uno confronta con otra teoría, uno puede ser conducido a reflexionar y a ver. Bueno. Queremos que esta sea un punto, ¿no? una contribución en ese sentido. Bueno, y creo que la teoría de regulación, como es pluralista, de alguna manera puede servir de base para una discusión sistemática, ¿no? Bueno, les agradezco muy bien y saludo a los entrerrianos. Mandaremos un saludo. Muy bien. Y espero algún día ir a visitarlos. Muchas gracias por la entrevista. Bueno, muy bien. Gracias a ustedes.